La iglesia sigue su marcha. Creemos que Dios tiene el control de todas las cosas y nada nos hará desfallecer. Tenemos la gran oportunidad de llegar a cada hogar y unirnos en un mismo sentir, porque tú y yo somos la iglesia. A través de los medios virtuales, usa el hashtag NazarenoEnCasa y haznos saber que estás conectado con nosotros. Síguenos en Facebook e Instagram como @NazarenoCali. Suscríbete en nuestro canal de YouTube Iglesia del Nazareno Cali y activa la campanita de notificaciones para recibir la alerta de nuevo contenido y transmisiones en vivo. Descarga nuestra app móvil Iglesia del Nazareno Cali en tu Google Play o App Store y accede a todo el contenido de nuestra iglesia, transmisiones en vivo, lecturas y mucho más. Recuerda que aplazamos algunos de nuestros eventos, como lo son la reunión de familias, encuentros, curso prematrimonial y bautismo. Próximamente daremos nuevas fechas. Podremos disfrutar juntos de nuestra programación online. Martes, clamor a las 5 de la mañana. Miércoles a las 6 de la mañana, ayuno y oración. Y a las 7 de la noche tendremos una gran casa de oración online con nuestro pastor Adalberto Herrera. El sábado nuestra reunión JNI a las 6 de la tarde. El domingo nuestras 6 reuniones. 6 y media de la mañana, 8 y 15, 10 de la mañana y 11:45. Y en la tarde, a las 5 y a las 7 de la noche. En todo tiempo, Dios es fiel y nosotros también. Puedes traer tus diezmos, ofrendas y donaciones a nuestra iglesia o hacerlo en línea a través de nuestros canales virtuales. Accede a nuestra app móvil Iglesia del Nazareno Cali o a la página web www.nazareno.net y accede a la opción donaciones. Allí podrás escribir el valor de la donación. Sigue las instrucciones y procede a realizar el pago a través de PayU. También puedes hacerlo a través de los canales transaccionales de tu banco con nuestro número de NID y las cuentas disponibles. Permanece conectado con Dios y con tu iglesia. Somos numeral Nazareno en Casa. La iglesia sigue su marcha. Creemos que Dios tiene el control. Muy buenas noches, quiero saludarles, saludar a todos los hermanos, a toda la familia, a todas las personas que están reunidas para comenzar esta gran casa de oración, este gran tiempo de estudiar la palabra juntos. Te damos la bienvenida, ¿verdad? A partir de este miércoles vamos a tratar de ir cada miércoles estudiando un tema que yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Vamos a comenzar orando. La pastora va a hacer una oración para darle comienzo a esta bendición. Muy bien, querido Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes, Señor, de estar en casa estudiando tu palabra. Tenemos la certeza de que tú has preparado todos estos tiempos para que podamos estar en quietud estudiando tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo sea reinando y abriendo nuestro entendimiento para comprender tu dulce y santa palabra. Trae alimento y refrigerio a nuestros corazones en familia. Te bendecimos y te honramos, Señor, porque tú eres digno de toda gloria y toda adoración. Vamos a adorar a nuestro Dios en este momento con una linda canción. Es más que una
Quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Pastor.
Muy bien, y así entonces vamos a iniciar leyendo un texto de la palabra. Vamos a tratar un tema que realmente muy poco se trata, y yo creo que es pertinente para estos días también, ¿verdad? La Biblia dice en Mateo capítulo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien, aquí nos habla un poco de la venida de Cristo, ¿verdad? Un tema que muy poco tratamos, pero yo creo que es pertinente en estos momentos. Nosotros no estábamos preparados para lo que estamos viviendo en el día de hoy, esta crisis que se ha sobrevenido, pero el Señor mismo en la palabra lo había dicho, ¿verdad? Vendrán pestes, hambre, y dice, ¿verdad?, que esto será la señal de dolores. Antes de que la mujer dé a luz, ¿verdad?, hay dolor de parto. Y eso es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Habrán señales. Y yo creo que esta es parte de las señales. El hombre ha tenido una vida desenfrenada, acabando con la propia tierra, ¿verdad? El orgullo, el humanismo, el dinero. Y eso es lo más importante. Y hemos dejado a Dios en segundo lugar, o en tercero, o en cuarto lugar. Realmente, entonces, queremos hablar, ¿verdad?, un poco de eso. Y está la pastora, está el pastor Juan David también, ¿verdad?, que vamos a hablar un poquito sobre este tema. Juan. Bueno, mis hermanos, a todos bendiciones. Espero que estén allá desde sus casas, reunidos con sus familias, aprovechando el tiempo, pero también teniendo este tiempo para estudiar las Escrituras. Y obviamente la porción bíblica que acabamos de leer son palabras de nuestro Señor Jesús. Él sabe que pronto viene su partida, Él sabe que le queda poco tiempo, y Él necesitaba dejar unas indicaciones a sus hijos. Él da unas recomendaciones porque Él se va, y efectivamente la parábola nos habla de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida, pero también del tiempo cuando aún no ha llegado. Esta parábola tenemos que verla con esas dos perspectivas. El Señor habla de que viene por su iglesia y nosotros somos la iglesia, pero también hay un tiempo cuando Él aún no ha llegado. Entonces, algo que es interesante que podemos observar aquí en el primer versículo es, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ya la Escritura nos está hablando de algunos personajes donde vemos claramente que el esposo es tipología de Cristo y las vírgenes son tipología de la iglesia. También la Escritura describe dos tipos de personas o dos tipos de personas dentro de la iglesia. Dice, 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. En otras palabras, mientras llega nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos tomar este tiempo siendo prudentes o siendo insensatos. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante que ocurre en la Escritura, y es cuando llega el esposo, estas mujeres, sus lámparas no tenían suficiente aceite en sus lámparas y no tenían cómo iluminar. Y yo pienso que esta parábola nos habla de algo interesante aquí, porque
Esto responde quizás a la pregunta, ¿por qué no estas mujeres no iluminaron en el tiempo que tenían que iluminar? Y quizás la palabra también nos arroja una respuesta, dice en el verso 3, y las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Este es un tiempo, mis hermanos, para tomar aceite. Si pudiésemos responder la pregunta, ¿por qué estas mujeres no iluminaron cuando tenían que iluminar? Fue porque no tomaron aceite. Las prudentes sí lo tomaron, pero las insensatas no. Y cuando pensamos en esto, el aceite es representación del Espíritu Santo. En términos prácticos, mis hermanos, nosotros como pastores y como iglesia queremos animarles a que nosotros estemos tomando el aceite en nuestras vasijas. No, lo importante no es tener la vasija sola, sino que esta vasija permanezca llena. Hoy queremos animarlos a eso, a que en este tiempo, mientras llega el Señor Jesucristo, porque no ha llegado, pero como decía el pastor, se está anunciando una llegada de nuestro Señor, es tiempo de estar preparados. Y tomar aceite en nuestras vasijas es sinónimo de búsqueda de Dios. ¿Es sinónimo de qué? De estar unidos, buscando la presencia de Dios, de estar diciéndole al Espíritu Santo, Señor, llena nuestras vasijas, llena nuestras lámparas, porque este es un tiempo donde nosotros necesitamos esa bendición de parte del Señor. Muy bien, la pastora también, ¿verdad? Tiene su opinión sobre este pasaje bíblico. Ese es un pasaje que conozco desde mi niñez y siempre me ha llamado la atención cómo nuestro Dios hace comparaciones y me lleva a pensar hoy en aquel otro pasaje precioso donde Él habla de oír su palabra, sed más bien hacedores y no tan solo oidores. Cuando solamente oímos, nos convertimos en insensatos. Cuando hacemos, nos convertimos en gente prudente. Pero también habla de aquel pasaje glorioso en San Mateo, cuando el Señor dice que el que oye su palabra le compararé al hombre sabio, y habla del hombre necio que escuchó y no hizo. El sabio edificó su casa en la roca. De que en esta noche estamos meditando y queremos llegar al corazón de todos, las familias lindas, de cómo nuestro Dios requiere de nosotros que en este tiempo nos preparemos, que ya basta de dejar la palabra simplemente en el oído y la bajemos al corazón para que ella sea la fuerza de nuestra vida, que podamos inclinarnos a obedecerle a nuestro Padre Celestial, a estar preparados para los momentos inesperados, porque su venida, como lo declara la palabra, será sin ningún, dice, como ladrón en la noche. Va a ser en cualquier momento como eso que acaba de ocurrir, que fue cuando menos lo esperábamos. Bien, justamente en el capítulo 24 de San Mateo, el título de la porción a partir del versículo 3 es Señales antes del fin. Y ahí nos muestra algunas cosas interesantes, ¿verdad? Que dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que a nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es interesante, ¿verdad?, que en medio de las señales, antes de su venida, él menciona varias cosas que realmente ocurren, ¿verdad? Por ejemplo, él está diciendo, vendrán falsos cristos, y hoy se ha multiplicado, hermano, hay tantas y tantas maneras de, ¿verdad?, como tantos falsos profetas hoy, personas que tienen otros intereses, que no es la palabra, que no es predicar la palabra de verdad, y tienen otros intereses muy oscuros, ¿verdad? Y eso está ocurriendo en este momento, ¿verdad? Y diciendo que son el Cristo, y eso lo va a engañar. Pero también hay otras señales bien interesantes, ¿verdad? Dice que habrá pestes, hambres y terremotos. Y últimamente hemos visto el desorden que tiene, un caos que tiene la propia tierra, ¿verdad? Ahí en un lado hay incendios y en el otro fríos extremos. Bueno, y en un mismo lugar se puede dar un incendio, pero una lluvia al otro día. O sea, unas locuras terribles, ¿verdad? Pero yo creo que es parte del asunto, ¿verdad? Y dice que nos odiarán por causa de él. Y yo creo que eso, ¿verdad? Todo lo que sea cristiano, la gente le tiene como fobia, las personalidades y todo lo demás. A veces, cristiano, siempre nos van a por un lado. Pero escuche bien, hermano, nosotros sabemos quiénes somos, quién nos ha llamado y dónde vamos a estar. Usted tiene que estar seguro de eso, ¿verdad? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo quiero animarte hoy para que no te enfríes. En estos días es cuando más tienes que buscar de Dios. En estos días es cuando más tienes que meterte con el Señor. En estos días es cuando más aplicado debes estar leyendo la palabra, ¿verdad? Porque dice, y el que persevera hasta el fin. Yo creo que de esta, algunos saldrán golpeados, algunos saldrán, ¿verdad?, con una fe muy bajita porque hay cosas que esperaban y que no se les van a dar. Pero otros, yo sé que van a perseverar y eso va a ser, el 99% va a perseverar. No se van a dejar enfriar, no se van a dejar echar para atrás, sino que van a estar firmes, plantados en la roca, plantados en la casa de nuestro Dios, como dice el Salmo 92. Juan. No, obviamente el capítulo 24, cuando habla de estas señales y tantas cosas que hoy estamos viendo, de alguna manera es un llamado de atención. Yo pienso que a veces se permiten que sucedan tantas cosas, mis hermanos, para hacer un llamado de atención. O sea, esto indudablemente tiene que movernos. Este no es el final, porque la palabra dice que van a suceder muchas cosas, pero dice, este no es el fin. En otras palabras, es necesario que esto ocurra, y yo también pienso en la gracia y en la misericordia de Dios. Así es. Porque este tipo de cosas nos remueven, tienen que llamar nuestra atención, no solamente de nosotros como iglesia, sino también en el mundo. Hoy vemos gente que está completamente separada de Dios en otros asuntos, y estas cosas yo pienso personalmente que son permitidas para que tomemos conciencia de que hay un Dios que está por encima de todas las circunstancias, de que nosotros podemos controlar algunas cosas, pero hay cosas que nosotros definitivamente no podemos controlar. Y es un llamado de atención. No es el fin. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas es necesario que ocurran para que el mundo pueda colocar su mirada en el que todo lo puede. Definitivamente esto es un llamado de atención para la iglesia, pero también para los que no están en la iglesia, los que están, los que han colocado su confianza en otras cosas, como lo material, como otro tipo de cosas. Entonces, mis hermanos, este capítulo 24, que es anterior al capítulo que acabamos de leer, nos habla de ese llamado de atención. Es un llamado de atención para todos, para despertar. Definitivamente como iglesia necesitamos despertar. Esto va a pasar, no sabemos cuándo, pero va a pasar. Pero era necesario para muchas personas este llamado de atención para poder nuevamente colocar nuestra mirada en el Señor.
Muy bien, y como, perdón, como concretando un poquito, ¿verdad? Están las señales antes del fin, antes de que Cristo venga, ¿verdad? Que se cumplen señales cada vez, ¿verdad? Y cuando hay este tipo de crisis y situaciones, de pronto uno piensa, puede ser, ¿verdad? El Señor, adelante, en el mismo capítulo 24 y 25 habla, y lo decía la pastora ahorita, ¿verdad? Que el día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe. Eso va a ser de un momento a otro. Entonces, como concretando, él dice, hay dos tipos de carácter, ¿verdad? La prudencia y la insensatez. La prudencia y la insensatez. Entonces, yo creo que estoy hablando con personas prudentes, que estudian la palabra, que creen y que se preparan y que están listos para que cuando Cristo venga, bueno, vamos con Él, ¿verdad? Entonces, si eso pasa, tenemos que quitar nosotros el temor, tenemos que quitar el miedo, tenemos que quitar las cosas porque nosotros estamos seguros. Si estamos aquí en la tierra, estamos con Él. Y si nos vamos con Él. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, prudencia e insensatez. Pastora. Sí, nuestro Dios es compasivo y siempre hay un mensaje de esperanza en su palabra. Siempre. Y dice la palabra del Señor refiriéndose a esta venida de Cristo, que es una realidad. Dice que Él ha retrasado su venida porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que es tiempo de que nos examinemos cada uno de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Estamos en insensatez o estamos siendo prudentes? Yo pienso y animo a todos para que examinemos nuestro corazón y aprovechemos estos tiempos de quietud y de reposo, a ser como aquella María que estuvo a los pies del Maestro, escuchando su voz, escuchando su palabra, llenándose de ella, y que el Señor mire su iglesia como con aquellas mismas palabras que Él le dijo a María. Cuando Marta le dijo que le llamara la atención a María, Él dijo, Marta, Marta, afanada estás haciendo tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. Así que siento decirles en esta hora de que esta mejor parte es la que debemos buscar todos y llevar a otros, nuestras familias primeramente y nuestros amigos y nuestros vecinos, a que elijan esa buena parte que nos llevará a la eternidad con Jesús. Yo quiero también, esta semana recibí algo que me llamó la atención, ¿verdad? Nosotros a veces estamos muy, muy ocupados en la parte, queremos vernos bien físicamente, queremos tener lo mejor y está bien. Pero en este tiempo, que tienes que estar más de 20 días en casa, así sea el zapato más fino y el pantalón más fino y la camisa más fina, no la puedes lucir. Así tengas el dinero que tengas, no puedes salir a gastártelo porque no te van a dejar. Teniendo el carro más fino, ¿verdad? Tampoco lo puedes lucir. Entonces, que realmente que nuestra mirada se vuelque a Él, ¿verdad? Porque todas estas cosas, todo esto va a perecer, todo esto es material. Pero a veces la vida espiritual la dejamos. Mira, si tú te quieras comer lo que te quieras comer, de pronto puede hacer un domicilio hoy y de pronto te pueden traer algunas cosas, pero no puedes lucir el reloj, el mejor reloj, que a propósito no tengo, ¿verdad? El mejor reloj no lo puede lucir, la mejor cadena, el mejor arete, diamante o esmeralda, nada, de nada sirve, ¿verdad? Porque a veces lo hemos dejado a Él y nosotros prestamos toda nuestra atención en eso. Yo quiero animarte hoy.
¿Cuánta gente hoy está sufriendo? ¿Cuánta gente hoy no tiene para comer? Nosotros de pronto tenemos, pero a veces nos, como dijo el Señor Jesús, ¿verdad?, a uno de estos más pequeños no se lo hiciste. Entonces yo quiero moverte un poquito para que entendamos que no estamos en esta tierra para eso, para lucir cosas, ni para, estamos para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Así es, necesitamos estar con nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales muy atentos, porque en realidad tenemos que valorar. Este es un tiempo para estar en familia, pero también valorar las cosas que el Señor nos ha dado y valorarlas, porque como dice el dicho por ahí, ¿no?, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es el dicho, el adagio popular. Y realmente, sí, digamos que hemos, estos días de estar en casa nos hacen quizás perder como la libertad para tantas cosas. No podemos salir, debemos estar en casa. Sin embargo, esto nos enseña también a valorar muchas cosas. Volviendo un poco al texto, se habla de dos características, ¿no?, de las prudentes y de las insensatas, de las sabias y de las que no fueron tan sabias. Y yo puedo observar algunas cosas, como decía ahorita el verso 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Esta es una de las cosas que creo que tenemos que hacer, que ya se nos ha recalcado. Mis hermanos, busquemos el aceite, tomemos al Señor como primera medida. Este es un tiempo para activarnos espiritualmente como familia también. Quiero animarles a que se active ese altar familiar. ¿Qué tal si usted, a partir de estos tiempos, traiga, esperamos, nuestro deseo es que toda la familia esté unida escuchando esto y que este tiempo nos sirva para levantar esos altares, ese altar familiar? Eso se llama tomar el aceite. Que usted pueda levantarse como cabeza de hogar y con sus hijos y comenzar a levantar ese altar familiar. Eso fue lo que hicieron estas mujeres sabias. Pero también hay algo más. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Ellas estaban de alguna manera buscando aceite. Y cuando ellas se dieron cuenta que no tenían aceite, de alguna manera nos habla de que estas mujeres creían que tenían suficiente. En otras palabras, nos habla como de un poquito como de orgullo. Y como decía el pastor ahora, toda esta situación lo que hace es que nosotros sí o sí tengamos que agachar la cabeza nuevamente. Y estas mujeres representan también esas personas que a veces creen que tienen suficiente. Definitivamente esta situación ha hecho que todos hagamos un alto en el camino y que nos demos cuenta que nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Estas mujeres creían que tenían suficiente, pero yo pienso que tenemos que tener una actitud humilde, así como dice Proverbios capítulo 3, verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es un pasaje que nos habla también de esa actitud humilde que tenemos que tener. Debemos tomar aceite, debemos levantar los altares, pero también con una actitud de humildad, con una actitud donde le decimos, Señor, queremos confiar en ti, queremos reconocerte en todos nuestros caminos de ahora en adelante. Si de pronto usted no lo ha reconocido, es tiempo para que como familia le digan, Señor, vamos a reconocerte en todos nuestros caminos porque sabemos que solamente tú puedes enderezar nuestras veredas. Muy bien, yo creo que debemos ir como concluyendo y sintetizando como la enseñanza, ¿verdad?, en los dos pasajes que hemos leído. Yo quiero que de pronto cada uno de nosotros dé por lo menos tres cosas que le quede en la mente a las personas de los dos pasajes. Tres cosas. Bueno, yo ya las he venido mencionando, pero rápidamente las recuerdo. Lo primero, tres cositas que yo alcanzo a ver en este pasaje. Las mujeres insensatas no tomaron aceite, que representa no tener en cuenta a Dios.
También en ese verso 8 vemos que ellas como que creían que tenían suficiente y puedo ver un poco de orgullo ahí. Y a lo último, dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. En otras palabras, se descuidaron. Entonces yo veo estas tres cosas que nosotros no debemos imitar. Nosotros no nos podemos descuidar, al contrario, tenemos que estar muy atentos y no nos podemos descuidar porque este es un tiempo para estar alertas y para estar en familia, para estar buscando la presencia de Dios, con toda humildad, fiándonos del Señor y sobre todo, independientemente de nuestra lámpara, tomar el aceite que representa la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pastora. Sí, es tiempo de volver a la santa palabra de Dios y a nuestros tiempos íntimos en oración. Eso es prudencia, eso es obediencia, es sujetarnos a lo que nuestro gran Dios Todopoderoso nos quiere enseñar en su palabra. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales para entender que cada palabra que escuchamos o cada palabra que leemos a diario es una palabra que debemos aplicar a nuestro corazón. Bien, yo rescataría del capítulo 24, rescataría que tenemos que prestar mucha atención, ¿verdad? También en este tiempo hay comezón de oír, porque como estamos en la casa, pues queremos escuchar a todo el mundo. Y ahí dice el Señor, vendrán falsos cristos. Y de hecho el Señor dijo, algunos van a tener comezón de oír por haberse alejado de la verdad. Entonces, mucho cuidado lo que estás escuchando, porque puedes salir más confundido que edificado. Entonces, concéntrate en escuchar una sola cosa. Yo pienso que uno tiene que tener fidelidad, aún en esto, en los tiempos de la casa, en este tiempo, se ve la fidelidad. Tú amas tu iglesia, amas el lugar donde Dios te puso. Yo quiero animarte a que ames el lugar, a que si tú naciste aquí o te congregas acá, yo quiero animarte, ama el lugar. Yo tengo ya 40 años de ser cristiano y nunca jamás fui a otro, le pertenecí a otro lugar. Yo, mi fidelidad está aquí, ¿verdad? Entonces, está diciendo eso. Lo segundo que veo también es que dice, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará porque a veces descuidamos, como decía Juan David, nos descuidamos y el momento que usted se desconecte de la palabra, ahí se va a enfriar. Y en estos días que no podemos congregarnos, ¿verdad? Porque el congregarnos, ese calorcito humano, esa bendición de estar en la iglesia, ¿verdad? A veces es la única cosa que hacemos en la semana, ¿verdad? Y a veces nos va a hacer falta estar el fuego con el fuego, ¿verdad? Pero quiero animarte a que puedas estar allí y que tú mismo, ¿verdad? No dejes de hacer tu devocional, no dejes de orar, no dejes de clamar a Dios. Quiero animarte a estar firme, ¿verdad? Y del otro capítulo, ¿verdad? Entonces también rescatamos la prudencia y la insensatez. La prudencia y la insensatez. Vamos a ser prudentes, vamos a llenarnos del aceite. El aceite también simboliza el Espíritu Santo. Vamos a buscar más del Espíritu Santo. Vamos a buscar más llenura de Dios en nuestra vida. Y tener prudencia es uno estar lleno todo el tiempo, ¿verdad? No quedar con hambre, porque a veces quedamos cuando uno queda con hambre comienza a buscar por todos lados y se come todo lo que haya. Pero tú vas a ser prudente, no insensato, esperando siempre nosotros postergamos las cosas. Ah, mañana. Ah, pasado mañana. Bueno, cuando esté más viejo. Bueno, cuando ya. No. Yo creo que tenemos que ser, ¿verdad? Tener esa bendición. Muy bien, queremos orar por ustedes, también quiero animarles también a que, estamos haciendo una campaña de recolección de alimentos, yo no sé la manera de cómo hacerlo, pero si puedes, hay personas que todavía circulan y si en algún momento pueden pasar y dejar algo, está bien, porque hay mucha gente que necesita en estos días, que no tienen trabajo, personas que viven al día, personas que están dependiendo de lo que hacen diario. Esas personas no van a tener comida esta semana y estas semanas. Entonces queremos
colaborar de alguna manera, comprar mercados y identificar las personas de la iglesia primero, ¿verdad? Que están atravesando momentos difíciles para ayudarles, queremos colaborarles. Entonces, de alguna manera lo vamos a hacer. También decirle que estamos, el templo está abierto en horas de oficina, ¿verdad? Desde las 8 hasta las 12 y de las 2 hasta las 6 vamos a estar con las puertas abiertas, ¿verdad? Está cerrada, la reja se puede, está cerrada, pero realmente hay alguien allí que va a ayudarle. Si usted quiere dejar su donación, también vamos a estar aquí, su ofrenda, su diezmo, etcétera. Vamos a estar también aquí o por los medios electrónicos que ahí en la pantalla también pueden salir. Vamos a orar por usted, vamos a orar por la familia, vamos a orar por las personas que en esta hora están atravesando un momento difícil, ¿verdad? Por su economía. Vamos a orar por, miren los empresarios, hermanos, hay muchos empresarios que de verdad van a quedar muy mal después de esto. Entonces queremos orar por ellos para que Dios los bendiga y los fortalezca. Nuestro bendito Dios, nos acercamos a ti en agradecimiento total por tu palabra, porque tú siempre tienes una palabra de advertencia para nuestros corazones como tu pueblo, mi Señor. Y creemos que este pasaje nos lleva a la advertencia, porque siempre, Señor, lo has hecho. A lo largo de la Biblia podemos ver que advertiste de algo. Señor, ayúdanos a que este sea el tiempo de mantenernos conectados a tu presencia, porque tenemos la plena certeza, oh Dios, de que tú tienes el control de todas las cosas. Y yo tengo la esperanza, desde que comenzó todo esto, siento en mi corazón, Padre, cuando oro por la iglesia, Señor, que este es un tiempo donde tu iglesia se va a levantar firme, fiel y muy fuerte, esforzada y valiente para seguir adelante en tus caminos, y que esa cercanía y el hacer tu voluntad, Dios Todopoderoso, como dice el libro de Josué, traerá a sus vidas prosperidad y bendición. Oramos, Señor, por toda tu iglesia, Señor. Tú conoces individualmente a cada uno y en familia, Señor, sus propias necesidades, afanes, cargas, ansiedades de este momento. Pero Dios, tú eres suficiente para cada uno. Llena nuestro corazón de paz para poder recibir de ti todo aquello que tienes preparado para cada uno. Tú nos sorprenderás. Tú harás lo extraordinario. Tú harás lo sobrenatural. Tú harás, bendito Dios, lo imposible, Señor, para tu pueblo que es hacedor y que es un pueblo oidor, prudente. Tú lo recompensarás. Te adoramos y te honramos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, que Dios los bendiga. La iglesia sigue su marcha. Creemos que Dios tiene el control de todas las cosas y nada nos hará desfallecer. Tenemos la gran oportunidad de llegar a cada hogar y unirnos en un mismo sentir, porque tú y yo somos la iglesia. A través de los medios virtuales, usa el hashtag Nazareno en Casa y haznos saber que estás conectado con nosotros. Síguenos en Facebook e Instagram como @NazarenoCali. Suscríbete en nuestro canal de YouTube Iglesia del Nazareno Cali y activa la campanita de notificaciones para recibir la alerta de nuevo contenido y transmisiones en vivo. Descarga nuestra app móvil Iglesia del Nazareno Cali en tu Google Play o App Store y accede a todo el contenido de nuestra iglesia, transmisiones en vivo, lecturas y mucho más. Recuerda que aplazamos algunos de nuestros eventos, como lo son la reunión de familias, encuentros, curso prematrimonial y bautismos. Próximamente daremos nuevas fechas. Podremos disfrutar juntos de nuestra programación online. Martes, clamor a las 5 de la mañana. Miércoles a las 6 de la mañana, ayuno y oración. Y a las 7 de la noche tendremos una gran casa de oración online con nuestro pastor Adalberto Herrera. El sábado nuestra reunión JNI a las 6 de la tarde. El domingo nuestras 6 reuniones, 6:30 de la mañana, 8:15,
10 de la mañana y 11:45, y en la tarde a las 5 y a las 7 de la noche. En todo tiempo Dios es fiel y nosotros también. Puedes traer tus diezmos, ofrendas y donaciones a nuestra iglesia o hacerlo en línea a través de nuestros canales virtuales. Accede a nuestra app móvil Iglesia del Nazareno Cali o a la página web www.nazareno.net y accede a la opción donaciones. Allí podrás escribir el valor de la donación, sigue las instrucciones y procede a realizar el pago a través de PayU. También puedes hacerlo a través de los canales transaccionales de tu banco con nuestro número de NID y las cuentas disponibles. Permanece conectado con Dios y con tu iglesia. Somos numeral Nazareno en casa.